tutorial nuevo, banda, va a ser de una casita de pez. Sí, es una casita de pez, banda. Checa los demás tutoriales, deja una manita arriba. Vuelvo y te enseño a hacer cómo hacer este casa. Hey, ¿qué pasó, banda? Aquí otra vez casa. Estamos en el mundo de los tutoriales, pero en la sección de las casas. Recuerden que también hay casitas por ahí perdidas, así que chéquense los videos porque si hay bastantes. Ok, vamos a hacer una casa de pez. Realmente, no sé por qué la estamos haciendo, pero se ve bonita. O sea, realmente se ve bonita. Si la quieren hacer, queda algo así. Ese caso es rosita con morado, pero la mía va a ser verde con amarillo. Ok, materiales es concreto, lo que es verde y lo que es concreto amarillo son los principales. Para hacer las ventanas, hagan los mismos cristales del mismo color. Y pues decoraciones solamente es negro y losa de cuarzo. Muy bien, banda, vamos a empezar con lo que es nuestro tutorial. Vamos a ocupar lo que es concreto lima en este caso. Vamos a ponernos un poquito lejos para hacerlo de frente, ¿no? Prácticamente de frente, aquí. Vamos a poner una guía y lo que es nuestro bloque que sí vamos a ocupar. Quitamos la guía y ahí jalamos 11 hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 hacia la derecha, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Ok. Cerramos este rectángulo, ahí está, si son 5, con otros 11 hacia atrás y obviamente cerramos lo que es el pescado. Ya teniendo ahora sí que la base principal, vamos a subir con otros 5 en cualquier esquina, 2, 3, 4, 5 y vamos a rellenar todo lo que es nuestra casa. En este caso lo voy a hacer verde. Pero lo pueden hacer azul, lo pueden hacer azul clarito, lo pueden hacer blanco, lo pueden hacer gris, como ustedes quieran. La casita solamente es un poquito decorativa, realmente no tiene buen uso, solamente es para que se vea. Si estás viviendo cerca de la playa se va a ver bastante bien, si estás cerca de un río se va a ver bastante bien. Entonces, si la quieres hacer, hágalo, se ve bastante bien. A mí me gustó, está chida. Y una vez terminado con eso, banda, vamos a darle lo que es prácticamente los detalles a la parte de arriba y la parte de la cola. La parte de la cola es más ancha a lo que debería de ser para que ahí sea nuestro cuarto. De todas maneras, ahorita les explico cómo va a ser. Tendría que haber sido más chiquita la parte de la cola, pero como quiero que lo ocupemos esa parte, hice la cola un poquito más ancha. Rellenamos toda esta parte de aquí que es el techo. Perfecto. Ya quedó. Y una vez terminado con eso, vamos a empezar a darle las decoraciones. Cola, aletas y la parte de arriba, no sé cómo se llame. Sí, esas cosas. Para las decoraciones prácticamente vamos a ocupar lo que es amarillo. Vamos a ir primero a hacer lo que es la cola. En esquina derecha vamos a poner nuestra guía. Vamos a poner lo que es amarillo. 3 más a la derecha. 3 más hacia arriba. 3 y unimos. Hacemos un cuadrado de 4x4. Esto mismo lo hacemos otra vez, solamente que dejamos hueco la parte del centro. Y esto lo vamos a hacer de nuevo, pero con verde. 2 bloques más aparte de los 2 primeros que pusimos, en total van a ser 4. Este va a ser prácticamente nuestro cuarto, por eso prácticamente lo tenemos que dejar vacío lo que es este... Bueno, lo tenemos que dejar hueco, ¿vale? Porque aquí va a ser nuestro cuarto. Bueno, yo aquí hice mi cuarto, no sé dónde quieran hacer su cuarto. Aquí yo hice mi cuarto y se ve bastante bien. Muy bien, cerramos esta parte de aquí y ya tendríamos la parte de la cola. Aquí la parte de atrás, la última sí la vamos a cerrar, solamente la última. Dejando dos espacios de diferencia, vamos a hacer lo que es la parte de la cola. Ponemos los 4 de aquí, 2 más hacia adelante, aquí va uno, aquí va el otro. Y esto mismo lo replicamos en la parte de arriba. Esto es para la parte de la cola, es la decoración de la cola. Esto mismo se hace para la parte de abajo. Igual con 2 bloques de diferencia de lo que es el verde. Cerramos estos y otros 2 más hacia nosotros. 1 y 2. Y tapamos la parte de abajo. Toda la parte de abajo. No hace falta que rellenemos la parte del centro porque pues no se va a ver. Así que todos los lados se va a ver bien. Perfecto, ya quedó. La cola está terminada. Vamos a empezar a hacer lo que son las aletitas. Dejando lo que son 4 espacios. 1, 2, 3, 4. En esquina vamos a poner lo que es, bueno, vamos a poner lo que es un amarillo, no en esquina, ahí al ladito. Vamos a subir con otros 6 bloques, aquí van 6. Repetimos esto mismo aquí arriba y
Del lado izquierdo, en esquina, vamos a poner lo que es un cuadradito de 2x2, un cubito. Vamos a hacer un cubito. Y listo, banda. Esta es la parte de la aleta. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Es un rectángulo de 8x2 como del otro lado. Dejando 4 de espacio. 2, 3, 4. Ponemos amarillo. Hacemos el primero. Del otro lado a la derecha uno más. Y replicamos. Esto se repite de este lado. Y ahora sí, nuestro cubito de color verde en esquina. Ahí está. Ese es el primer cuadradito. Ahora de este lado. Y bien. Vamos a hacer la parte de arriba. No sé si es una aleta. No sé. Vamos a dejar lo que son dos espacios igual en el mero centro. Ponemos lo que es amarillo. Y todo esto hasta dos antes de lo que es la parte de adelante. Esto lo hacemos del otro lado para que hacemos una línea de dos. Hacemos lo mismo en la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de la zona verde. Pero, o sea, dejando dos espacios. Uno, dos. Con otros bloques de amarillo. Y nos pasamos dos más hacia atrás. Esto mismo lo hacemos en la parte de arriba para tener nuestra parte del pescado. Y listo, literal, ya hemos terminado lo que es la casa. Solamente hay que darle las decoraciones. En este caso va a ser lo que son los ojos y la parte de la boca. Para los ojos, dejando dos espacios de esta esquina, vamos a romper este cuadrado de 2x2. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente este cuadradito de 2x2. Ay, aquí puse uno de más. Ok, perfecto. Y la parte de aquí abajo la vamos a cambiar por el color amarillo para darle la presentación que tienen prácticamente todos los pescaditos. Esto mismo en la parte de arriba. Ahí está, banda, ya quedó. Y nuestra casa estaría completamente hecha. Si quieren ponerle ventanas, le pueden hacer. Yo aquí voy a poner la puerta, solamente le puse unas cuantas losas para poder subir. Así como lo están viendo en pantalla. Póngale unas cuantas losas para que se puedan subir a lo que es la parte de la casa. O unas escaleras y ya pueden subir tranquilos. El piso solamente lo rellenan con lo que es losa. Y ya tendrían prácticamente el piso. Las puertas las hacen como ustedes deseen. Y las ventanas las pueden poner en donde ustedes deseen. Pero siempre en el cuerpo. En el ojo nunca lo hagan. Pero en el cuerpo sí. Se va a ver bastante, bastante bien. La parte de lo que es nuestro cuarto es la que está hueca. Ahorita les hago ahora sí que el huequito para que ustedes vean. Aquí, por ejemplo, le puedo poner una ventanita con el mismo color verde. De este lado también le puedo hacer lo mismo. De ambos lados, tanto aquí como acá, para que se vea bastante bien, para que se vea iluminada la que es la casa. Y pues se va a ver coquetón. O sea, es una casa decorativa bastante, bastante bien. A mí me gustó. Aquí el espacio en hueco deja un espacio y miren, ya tienen nuestro cuarto. Aquí va a ir nuestro cuarto. Pueden quitar este verde también y poner lo que son unas losas. Y ya tenemos nuestro cuarto. Podemos poner una ventanita de este lado. Ahí listo, banda. Ahí está. Hacemos lo mismo de aquí. Y si quieren decorarlo, pues ahorita les enseño mi otra casita para que vean cómo se ve. La verdad, a mí me gustó el pescado. Así se ve bien. Si quieren hacerlo de otro color, solamente cambian el verde y el amarillo. Y lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Si lo quieren decorar, esta es mi decoración. Yo lo puse hasta le puse una pantallota. Le puse con tantita iluminación, le puse mi camita y se ve bastante bien. Así que si te ha gustado este tutorial, pues no se te olvide dejar una manita arriba. Si lo haces, envíamelo por Discord, por Instagram, por desea, para ver si sí hiciste la casita pescado. Miren, en la parte de aquí yo la quería dejar un poquito más chaparro, lo que es el pescado, el primer pescadito que hice. Pero la verdad se ve un poquito feo, entonces si le pónganle los dos bloques de altura y los dos bloques de la parte de atrás, porque si no, no le vamos a dar como que la presentación. Ahí está, banda, ya se ve bastante bien, ¿no? Así que si te ha gustado, pues deja una manita arriba. Si crees que la casita se ve bastante bien, pues apóyame dejando una manita arriba, como les digo. Y si quieren ver más tutoriales así, déjame en los comentarios. Es una casita sencilla, pero bonita. Yo soy Casa, y pues la casa la hicimos en forma prácticamente como de broma, pero pues se ve bastante, bastante bien. Si quieren ver más tutoriales así, háganmelo saber. Cambien los colores de los pescados para que se vean mejor, ¿vale? Cuídense, banda, y pues dale like, men. Y señoritas también. Bye, bye.